Tula Rodríguez le respondió a Gisela Balcázar. Hoy en la mañana, Gisela ha dicho, pobrecita Tula, que piensa que soy su sombra. ¿Tú dijiste en algún momento que sentías que eras un poco la sombra de la vida Gisela? No dije exactamente eso. Yo dije de que ya basta de tanto enfrentamiento. La señora tiene que estar disfrutando su etapa de abuela. Yo estoy disfrutando mi etapa de mamá. Entonces, es una sombra. Todo el tiempo me preguntan por ella. Pero tan pobrecita no eres, ¿no? No, porque yo no tengo nada de pobre porque tengo el alma rica. Pene por habernos prestado estas declaraciones de Tula Rodríguez, y en todos los diarios pues ha salido la bronca. Mira los diarios, está el Popular, por ejemplo, bronca, ¿no? Ponen a Gisela, Gisela dice, tú nunca serás mi sombra, a lo que Tula le responde, anda a cuidar tus nietas. Pues no han sonado tanto así, ¿eh? O sea, una está pasando la etapa de mamá y otra la etapa de la abuela, y ambas deben ser absolutamente maravillosas, porque dicen realmente que el ser abuela es una cosa maravillosa. Porque estás con los chicos, los engríes y todo, pero de ahí se los debes a sus papás. Así es que, miren ustedes, acá estamos citando, por ejemplo, al Trome. Acá también, Gisela, Tula no es mi sombra. Y también, por ejemplo, acá en escenarios de Perú 21, Tula y Gisela no se amistan ni por Navidad, ponen los diarios. Bueno, es que en realidad, ¿cómo va a ser la sombra? Es imposible. Tula Rodríguez... Sí, Gisela Balcárcel, Gisela Balcárcel, toda una trayectoria, toda una vida en la televisión. Tula Rodríguez, Tula Rodríguez, Gisela Balcárcel, Gisela Balcárcel, Tula, Gisela, no hay forma, no hay forma.